porque el tránsito no solamente se ha mantenido, ha crecido en el mes de agosto, ha sido un mes de descanso estival, sin actividad lectiva, comienzan pronto las clases, se ha evidenciado que comenzar las clases, porque se ha hecho un buen trabajo por la comunidad educativa, lleva consigo también un control más exhaustivo de los posibles contagios y no hay razones para pensar algo distinto a que la economía va a ir reflotándose de manera importante en los próximos meses. Canarias ha sido la segunda comunidad de todo el país con más contratos en el mes de agosto y esperemos que esto continúe así, lo necesitamos. Del mismo modo que lanzo hoy aquí, en presencia de Jone Belarra, la necesidad de que este mes caminemos, si es preciso, en las prórrogas de los ERTE. Canarias fue la única comunidad que tuvo una disposición adicional transitoria específica. Y aún tenemos 36.000 personas en ERTE. Es verdad que llegamos a tener más de 200.000, pero aún quedan personas en ERTE y si es necesario, y lo digo en condicional, que se prorrogue, estoy convencido que el Gobierno de España así lo va a hacer con Yolanda y con su equipo y con Escrivá para que esto se pueda realizar. Y sobre la vacunación, nosotros nunca hemos hablado de obligación de vacunar. De hecho, ha habido una comunidad, que fue la comunidad gallega, que la expresó para toda la población y, como saben ustedes, el Constitucional obligó a que eso fuera retirado. Nosotros estamos en estos momentos ante lo que hay que hacer, que es aprobar en una norma legislativa con rango de ley, abierta a los grupos parlamentarios, el tener una cobertura jurídica en Canarias para los próximos meses o años, ante una situación inesperada que ha sido la crisis sanitaria.